Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you, girls? Well, and Roberto. I'm fine, thank you. And you? Excellent. Well, I feel a little bit sick, but I think I'll be okay. Thank you for asking. But we almost finished the week. I think I need some rest. Okay, for today, remember we are going to see more about the modifiers. Okay, so I have some information here, and also we are going to do some exercises. Okay. So we are going to wait one more minute because a lot of students are missing today. Okay, let's check the attendance. I don't know what happened. Okay, Jocelyn? I'm here, teacher. Okay. Juana Candelaria. Good evening, I'm here, teacher. Excellent. Karen Xiomara. Good night, teacher. I'm here. Hello. Karina Yasmin. Present, teacher. Excellent. Carla Melissa. Carla Melissa, no. Katherine Stephanie. Katherine. Okay, Selma. Okay, Leslie. Leslie, Natalie. Present. Okay. Lisbeth Martinez. Present, teacher. Good night. Hello. Lucia Elena. Present, teacher. Excellent. Okay, Melissa. Luz Virginia. Virginia, not here. Margarita Abigail. Present, teacher. Okay. María de Los Ángeles. Present, teacher. Excellent. Martín Ernesto. Meili, Melissa Guadalupe, Michelle Beatriz. Hello, teacher, present. Okay.
Roberto Carlos. Present teacher. Excellent. Roberto Eduardo. Present teacher. Okay. Are you working or are you at home? No, I'm here at home. Okay. Yes. Rodi Dalila. I'm here, teacher. Excellent. Sandra Maritza. Hello, miss. Okay. Selma. Present. Okay. Stephanie Abigail. I'm here. Excellent. And Victoria. Present, miss. Okay. Okay, Virginia. Ya la puse ahorita. Okay, let us, well, let's continue with the topic of modifiers. Okay, how are you doing with the activities from the platform? Do you feel easy? Okay, Maylee. Do you feel easy, the exercises, the activities, the topics? Or do you have questions about something? Okay. So let's check the modifiers information. Okay, we have the modifiers. It says that are words that change or limit the meaning of other words. For this unit, most of the modifiers are saying or giving extra information about the words. In this case, about the subject, the el sujeto, que sería quién está, de quién se está hablando o quién está realizando la acción. Okay. And we have some examples. Okay, yesterday we saw some of them. Okay, for example, the one, or the ones in plural, okay? Or the woman, the men, the people, the pretty one, the handsome, or the, okay, could be in this case, for the pretty one, you can change for any adjective, or it could be, if it is not the pretty, could be the ugly or the old one, the ugly one, or I don't know, the heavy one. Hemos estado viendo también un poquito acerca de physical appearance, okay, o the woman. Well, estos serían como los que nos va a hacer referencia o nos va a limitar nuestra oración a esa persona en específico, okay, en este caso. Then we can use the modifiers, okay, eso de acá eran the modifiers, some of them, porque hay más. Okay, and then we can use modifiers with participles. Que ayer vimos cómo se formaban los participles. Do you remember? Yes? ¿Cuáles yes. eran los participles? For example, listening. Okay, listening.
What else? Working. Working, okay. Lo formamos con un verbo y the ing form. Okay, yeah. Así formamos nuestros participles. Okay, verb plus ing. Okay, could be a stated verb or an action verb. Cualquiera de los dos. Okay, nuestro verbo más el ing al final. Entonces, el cual forma lo que es una acción. En este caso, no. No. Oh, okay. Ajá, en este caso, no. En este caso, the participles are not used like the main verb of the sentence, sino que se usa como un complemento, como un adjetivo o como una descripción. Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos. Porque si no, entonces, okay, ajá, no fuera un participio, sino que estaríamos hablando de otro tiempo, un tiempo verbal diferente que todavía no lo hemos visto. Si recuerdan, hemos visto por el momento simple present and simple past. Esos son los dos tiempos que hemos visto. Y este tiempo todavía no lo hemos visto, pero veamos algunos ejemplos para que... Miss, yes. Por eso ayer decíamos he's wearing. ¿O no? He's the one, he's the one wearing a green t-shirt, por ejemplo. Pero, vaya, veamos, aquí lo podemos ver un poquito más claro. Tenemos este ejemplo. He is a man wearing a green t-shirt. Vaya, vamos señalizando las partes. Okay. Tenemos he is the man. Okay. Que sería nuestro subject. Y en este caso sería una phrase. Okay, una frase, ¿verdad? He is the man. Okay, y acá, si se fijan, tenemos un verb to be. Un verb to be. Okay, entonces ese es el que nos está indicando el tiempo de la oración. Entonces, por lo general, por no decir por regla, el verb to be es como que si hubiera una jerarquía de verbos. Y cuando hay dos verbos en la oración, el verb to be siempre es como el más poderoso. Entonces, él es el que manda. Entonces, si nuestro verbo to be está en presente, entonces nuestra oración o el tiempo verbal de nuestra oración va a ser present. ¿Ok? Y luego tenemos the modifier, que sería, well, the modifier is the man. ¿Ok? Este sería el modifier. The man. Then we have the participle. Wearing. Ese sería el participio. Que, si bien digamos que en español es como está usando, ¿ok? Wearing a green t-shirt. Pero, por lo que les estaba explicando, ¿ok? De el tiempo, ¿verdad? No estaríamos hablando del presente continuo, sino siempre nos vamos a mantener con el simple present. Ok, entonces tenemos, he is the man wearing a green t-shirt.
Okay. Then let's check another example. Okay, this is clear, this example. Yes. Yes. Yes, miss. Okay, then we have okay. Which one is Raul? Well, the question in the first one was who is Raul? Okay, who is Raul? Okay, y si se fija también, vaya, por ejemplo, algo que nos confirma el tiempo de nuestras oraciones es la pregunta. Si mi pregunta está en presente, mi respuesta debe estar en presente. O sea, no puedo preguntar en otro tiempo verbal y contestar en uno diferente. Okay, sino que, if my question is in present, my answer will be in present. Ay, a saber que le... Okay, which one is Raul? Okay, he's the one talking to Liz. Okay, these are the same examples, I think, that we saw yesterday on the video. Okay, entonces igual, las mismas partes, solo que en este caso estamos cambiando el modifier por the one. Okay, he's the one and my participle talking. Okay, talking to Liz. Okay. And here we have more examples. Who's Kim? She's the woman playing the guitar. Okay, entonces aquí estamos cambiando el modifier y estamos utilizando otro participle. Okay, who's Tom? He's the one singing. Okay, he's the one singing. Okay, de esa parte, it's clear? Yes, teacher. ¿Cómo es, Carlos? ¿Con participio? Yes, teacher. Yes. Miss, excuse me. ¿Podría yo responder a la pregunta quién es Tom sin usar modifier? Yes. ¿Cómo quedaría? Puedo decir solo... or no. No, porque se está refiriendo a alguien en específico. Es lo que veíamos de que nos limita nuestra respuesta. Okay, porque okay. Si, o sea, podría decirlo de otra forma, por ejemplo, is the man with curly hair or Pero siempre usando modifier. Ajá, ¿no? Usando modifier, pero en este caso lo combiné con una preposición. Uh-huh. Con with. Ajá, pero sí, como estamos hablando de alguien en específico, tenemos que sí, utilizar. Perdón, entonces es que el tema es bastante difícil o confuso quizá para mí. Pero entonces, siempre que me pregunten quién es una persona, que se refieran a que quieren saber de alguien, yo debo contestar con modifier. Uh-huh. Porque es como una forma de delimitar de quién se está hablando. Y no se podría decir teacher en el aspecto de, por ejemplo, who's Tom? He's singing right now. He is singing. Sí, singing it, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Singing right now. Pero ahí estamos... En el momento, o sea, que se está haciendo. Sí, pero estamos con lo mismo de que mi pregunta no está... De acuerdo a lo que ella le preguntaba, si se podía usar o no se podía usar en la oración, en una respuesta. Sí, pero vaya, ahí estoy preguntando en presente y estoy respondiendo en presente continuo. Y no estoy respondiendo en sí la pregunta... Porque si yo dijera, he's thinking right now, ¿cuál sería mi pregunta? ¿O la pregunta correcta para esa respuesta? No, yo digo siempre. What is he doing?
Uh-huh. What is Tom doing? He's singing right now. Okay. O sea, no, por eso es que siempre necesita el modifier, porque estamos hablando o nos hace énfasis en la persona. No tanto en la acción que realiza, sino en quién es y por qué es esa persona. No sé si me explico un poquito. Yes, miss. Ok. O sea, teacher, que siempre se va a tratar del sujeto, pero a veces de forma tácita, por decirlo así, o sea, que no se dice el nombre, sino que el pronombre o ya sea el nombre. Yes, correct. Recuerden que vimos algunos ejemplos ayer donde teníamos dos oraciones con el mismo sujeto y que las teníamos que combinar y quitar el sujeto de la segunda oración. Entonces, es también para no hacerlo de forma repetitiva. Entonces, esa sería otra de las razones por las que utilizar un modifier. Pero sí, está en este caso, modifica al sujeto. ¿Ok? Al sujeto. O está delimitando al sujeto. Teacher. Yes. ¿Podría poner otra vez donde estaban algunos ejemplos de modifier? Ok. This one. Sí. Sí. Gracias. Okay. Y aquí está también lo que les decía de que podemos cambiar the adjective. It could be the pretty, the funny, the ugly, the old one. Okay. Cualquier adjective. Thank you, teacher. Okay. Ah, también vimos, por ejemplo, ayer, the tall one, or the handsome one, the heavy one. Okay. Muy bien. Eso sería con modifiers with participles. Y luego tenemos la otra forma en la que podemos utilizarlos o cómo podemos combinarlos, are modifiers with prepositions. Ok. Prepositions, como les decía ayer, most of the time are referring to space, to places, or time, dice, o también logical relationship between two or more people, places or things. Y dice que tenemos around 150 prepositions in English, but these ones are the most used or the most common. Okay, y no sé si cuando ustedes estudiaron, les hicieron aprenderse las prepositions. A, contra, con, ya ni me acuerdo. Contra, con, cabe, y todas esas. Entonces, en English, okay, you need to practice, to learn them, to memorize them, okay, in order to know or identify which one are the prepositions in a sentence. Okay, when you do the examples, when or to use them correctly. Okay, entonces tenemos above, across, around, at, behind, below, beneath, beside, besides, between, by, inside, near, next to, off, on, in, under, until, up, upon, with. Vimos de esto, vimos solamente algunos de ellos. Algunas preposiciones, vimos de
de preposition of place. Entonces solamente vimos algunos de estos. Y obviamente hay más. Okay, there are 150. Okay. And here we have examples using the modifiers, but now with prepositions. So we are going to focus, or we are going to relate the person with the place in which that person is. Okay, here we have the first example. Okay, who's Liz? She's the woman. Okay, aquí tenemos nuestro modifier, with long, straight hair. And in this case, we are adding a description. Okay, we are adding a description. Okay. So can you tell me what is Liz wearing? What is Liz wearing? Is the blouse pink? Pink blouse. Okay, she's wearing. She's wearing a pink sweater. A pink blouse. Okay, muy bien. Yes, perfect. Okay, then we have who's Matt? Is the man in blue jeans? Okay, he's the man in blue jeans. What color is Matt t-shirt? White. Okay, complete answer. The complete answer. He's wearing the shirt, white. A white shirt. The shirt. Mm-hmm. A white shirt. And tennis shoes. Yes. Okay, eso para que recuerden, no es de los modifiers de prepositions, pero para que recuerden lo que vimos de descriptions. Physical appearance, clothes. Okay. Entonces, in this case, we're using in. In. He's the man in blue jeans. And the modifier, the man. Okay, puede ser the man, the kid, the woman, the one. Who's Sarah? She's the one in front of Matt. Okay, she's the one in front of preposition, Matt. Who's Kim? She's the one on the couch. Okay, he's the one on the couch. Aquí tenemos nuestra preposición. Who are Pam and Susan? They are the ones, okay, in plural form, behind the couch, behind the couch. Esta está como, well, ¿creen que está más claro? Yes, teacher. Esta está como más fácil de entender, I think, with prepositions. Okay, y si se fijan, siempre estamos en simple present, using simple present tense. Okay, my question is in simple present. Who are they? Who are Pam and Susan? So my answer will be in simple present. They are, or they are, the ones behind the couch. Y aquí estaban algunos de los ejemplos que estuvimos haciendo el día de ayer.
¿Dónde? Les decía yo que quitábamos la parte repetitiva, como lo mencionaba su compañera, para hacer una sola oración. Ok, vamos. ¿Cómo nos quedarían estas? Number one. Number one. Aren is a woman drinking soda. Soda? Yes. Karen is a woman drinking soda. Number two. Is the one in a black jacket next to the window. Okay. Yes. Number three. Number three, a volunteer. Me? Arnold and Peter are the good looking ones. Browsing the net. Browsing the net. Okay. Yes. Well, let's check. I saw Karen is a woman drinking soda. Said is the one in a black jacket next to the window. Excellent. And the number three, Arnold and Peter are the good looking ones browsing the net. Yes, correct. So I don't know if it is better. It's better for you, the topic with modifiers. Yes, ma'am. Yes? It's clear? Yes. Yes. Okay. I have a question, teacher. Yes, tell me. Los modifiers, usted estaba diciendo que eran para presente. ¿Solo en presente se pueden utilizar? No, no. En este caso va a depender de... Bueno, ahorita nosotros por fines educativos, sí, los estamos utilizando en presente. Pero usted o su respuesta va a ir limitada por la pregunta. Si la pregunta está en presente continuo, su respuesta tiene que ser en presente continuo. Si su respuesta está en pasado, si su pregunta está en pasado, su respuesta debe estar en pasado. Pero no, se pueden usar con cualquier... bueno, no sé si con cualquiera, pero sí se pueden usar con otros tiempos verbales. Ok, thanks, teacher. Ok. A ver, let me think. Or probably not. Porque si recuerdan los modifiers delimitaban nuestra respuesta. Y también le voy a mandar el link de este video. También ahí explica ella que se usan mayormente para personas que podemos ver. That you can see that are in the same place. Entonces, para que usted pueda ver a la persona de la que se está hablando, se tiene que estar en presente. But I'm going to check more examples. I think yes, you can use it with other tenses, but let me check. And I will send you the link if you want to watch the video again. Okay, Michelle. And Lisbeth, okay. Got it. Muy bien, ahora vamos a los exercises.
Okay, let's see some exercises. Okay, here. Okay, tenemos acá. Rewrite statements using modifiers with participles or prepositions. Okay, puede ser cualquiera de las dos formas. Number one. Clark is the tall guy. He's wearing a shirt and cargo pants. Are they the same? Adam and Luis are the good-looking couple there talking to Tom. Yes, they are the same examples. Line is a young girl. She's in a yes. No, forget it. They are the same examples. Son los mismos que hicimos ayer. Teacher, una pregunta. Yes. ¿Cómo son? Estos son los modifiers, ¿verdad? Usted ha dado unos ejemplos, tres ejemplos. Solamente esos, con esos tres ejemplos vamos a hacer preguntas para los modifiers. Es que como esto tiende como a, no a confundirlo, pero como habla de las preposición de place, o sea, estos siento yo que se refiere a esas frases que utilizamos para las preposiciones de lugar y todo eso. Entonces no sé si con esto que nos está explicando usted se refiere solo a esos tres ejemplos de woman, de one, de people, no sé, o habrá más modifier. No, hay más. Ayer, bueno, ahora les mostré, eran como seis ejemplos, creo yo. Unos en singular y otros en plural. Y el último les decía que se podía cambiar con cualquier adjetivo. Entonces, eso le da un montón de posibilidades, ¿verdad? Cuando usted lo sustituye, cuando usted sustituye o cambia el adjetivo. Y ayer vimos otros también diferentes a los que les mostré hoy. O sea que si son varios. O sea, puede ser, en este caso, el modifier, todo aquello que se refiera a una persona en específico. Entonces, no solamente son tres. O sea... Tenemos seis, the man, the one, the woman, the tall one, the people, the ones. Y usted mencionó los adjetivos. Pretty, ugly. ¿Y los que vimos ayer? ¿Son los mismos? Sí, son los mismos. The woman, the tall one, the people, the ones. Ajá. The woman, the man. Okay, the tall one in that case will you can change the adjective. The small one, the tall one, the heavy one, the serious one, the pretty one, the handsome one. Solo ahí tiene un montón de posibilidades. Pero sí, en general. Nos habíamos encerrado, yo quizás, en the tall one, pero puedo decir todo lo que aprendimos en la clase anterior. Short, slim. Yes. Todas esas las puedo incluir ahí. Ah, ok. Yes. Yes, you can include that. Ok. So now, more questions? For example, the attractive, the serious, the serious one, the funny, the attractive one.
The famous one. Vaya, a ver. Encontré otro. Okay. Yes. En otras palabras, los modificadores son solamente en las respuestas, en lo que es el cambio del adjetivo y del verbo. ¿Cómo así? Va, por lo menos en el ejemplo que nos estaba dando, en el primer ejemplo de ayer. Uh-huh. Pregunta, what's role? Y responde, he is the man wearing a green shirt. Uh-huh. Me está modificando lo que es el adjetivo, ¿verdad? Uh-huh. Y el verbo que le agrego al. Se le cortó. I don't know if it's my internet or yours. ¿Todos lo vieron cortado o solo yo? Oh. En otras palabras, si solamente va a venir a modificarme las respuestas que voy a dar, nada más. Yes, sí, lo vamos a utilizar en las respuestas. Y solamente va a ser solamente para modificarme, nada más en lo que es el adjetivo. El sujeto. Y lo que es la modificación del verbo, porque como también en la parte de abajo no es general, porque por lo menos Liz y bueno, Smith sí es general. En el ejemplo me pone prepositions. Ajá. Es que por lo general a uno le enseñan que la oración, la pregunta va a ir acompañada del verbo, el adjetivo y el nombre, y así. Y un orden tiene que llevar por lógica. Uh-huh. ¿Verdad? Así a uno, a mí así me han memorizado, me han hecho memorizar que las preguntas van a ir así, las respuestas van a ir así, en esa composición. Uh-huh. Sí, en ese caso, el modifier va a ir siempre en la parte del sujeto, en la parte del sujeto de la oración, si lo quieren ver así. Y ajá, va a ir enfocado o va a estar modificando al sujeto, porque nos está delimitando quién es ese sujeto. Pero va a ir acompañado siempre del cambio del verbo, en este caso. Es que, vaya, cuando usted dice cambio de verbo, está hablando del participio, de cuando le agregamos el ing. Vaya. Sí. Ajá. Esa es una forma, no siempre. O sea, no siempre. Esa puede ser una forma. Va a depender de la pregunta. O sea, si en la pregunta, mi respuesta siempre va a depender de la pregunta que me hagan. A veces puede incluir un participio. Vaya, pero hicimos una pregunta y dimos dos ejemplos. Dimos uno utilizando participio y dimos otro utilizando un with. Por ejemplo, who is the man sitting on the couch? Or is the man is the man with curly hair? O sea, podría ser cualquiera de las dos, no solamente en ing, sino que puede ser con participios o puede ser también con prepositions, con preposiciones. Y si le damos una respuesta con ambos, no nos puede poner mal a ninguna. Ya le entendí por dónde va. No, por lo general,
Es que todo depende de la pregunta, de la pregunta. Entonces, las preguntas por lo general son, o sea, bien específicas, no podemos salir nosotros con una respuesta disparada. Pero, o sea, pero en general tenemos dos opciones para utilizarlo, dos opciones. O sea, no solamente con el participio, que sería el ing, sino también con las preposiciones. Okay, thank you, teacher. Okay. Obviamente varían, o sea, ups, ¿qué hice? No sé. Esperen. Ya lo tengo. Dice modifiers with present participles and preposition. Which one is Pedro? Letter A. A. B. B. Better be the one playing the guitar. The one playing the guitar. Okay, yes. Yes, correct. Okay. Lento, problema de internet. Yes, me trabó. Sí, pero si quieren les mando el link en mi chat. Ahí en Zoom. Para que practiquen ustedes los de this exercise. Who is Paco? Who is Paco? Little C. Little C. He's the one in green. Little C. Little C. Okay. Yes, little C. Yes. Which one is Petra? Letter A. Letter A. Yes. Who is Carmen? Letter D. She's the old woman with her hands in the back. Yes. Letter D. Uh-huh. Yes.
The old woman. Uy, sorry. Which one is Tommy? Letter B. He's the guy in white. The man. Okay. Who are Erica and Kevin? They are the ones playing video game. Letter B. Letter B. Are you sure? They are the ones playing video games. Yes. Who is Ron? Let it be. Is the guy wearing black? Yes, let it be. Yes. Okay. So, which one is Linda? Let it be. Let it be. Is the woman sitting on the window? Yes. D. Excellent. Okay, so you can practice more here. And y eso sería en referencia a los modifiers. Do you have questions? Or do you want more examples? Do you need more examples? No, miss. No? Are you sure? Okay. Tell me some prepositions. Tell me some preposition. Ah, bueno, no, ya sé lo que vamos a hacer. Write two sentences on the chat. Write two sentences. One using a modifier with participle and one using a modifier with a preposition. Vamos a ver si es cierto. Is that clear? Like the chat. Two sentences. No les traigo el link, pa. Se lo mandé solo a Leslie. Also. Okay, two sentences. Okay. She's the woman dancing on the table. Okay. Mató dos pájaros de un tiro. Participles and prepositions. Excellent. She's the woman in black shirt. Okay. Selma se comió el modifier.
She's the one next to the door. She's the woman playing piano. Yes. Who's Carla? She's the woman with curly hair. Okay. Who's Eric? He's the man wearing a blue jacket. Okay. Yes. Who's Vicky? She's the woman wearing gray, wearing a gray blouse. El T se le fue en español, but I understand it. They're the ones next to the house. He's the man with mustache. He's the young one doing his homework. Okay. They were Roberto. They're the ones, podría ser, they're the ones talking loudly. Así podría ser, Roberto. Where es pasado? Where es pasado? Okay, okay. He's the man sitting next to the door. He's the man talking about class. They're the ones playing soccer. She's the one behind the computer. Okay. She's the one, aquí sería, she mainly, she's the one, no, she's the woman talking behind the computer. El talking no iría de último, sino entre, sería como un participio. She's the woman talking behind the computer. Yes, correct. Okay, excellent. I think it's better. It's better than yesterday. They're the ones behind the door. Okay. Martín, write another example, please. Escríbame otro ejemplo, Martín. She. Karen. She is the drivers. She's the one, en este caso, she's the one driving on ING, driving and listening music on the street. Is the children with black hair. Okay. Finish. Martin is the man with blue shirt. Okay. Wearing. Uh-huh. Yes. Okay, Martin. Excellent. Only let me check the attendance. Teacher, I have a question. Dígame. Vaya, se puede usar los modificadores de woman, the man, the one. Y para it, por ejemplo, referirse a un animal, ¿cuál Bien. Podría utilizar? I think the one, it's the one with long hair. It's the one 30. Yes, I think. A ver, ya llevo dos. Ajá. Bueno, entonces el the one sería quizás el único modificador que podría utilizar para referirme a un objeto o un animal, por ejemplo. Uh-huh. Y personas. Ajá, y personas. Yes. Ok, si no cualquier cosa, yo sigo averiguando y les envío la información del cuento. Ok, and we can refresh on Monday this topic.
Okay, miss. Okay, let's see. Carla Melissa. Catherine Stephanie. Present teacher. Okay. Martin. Yes, for Martin. Okay. No teacher. No. Okay, that will be all for today. See you until Monday. See you on Monday. Have a nice weekend. Get rest. Okay, same to you. Bye. Bye, teacher. Bye. Get rest. Bye. Bye, teacher. Teacher. Bye. No, tomorrow no. Tomorrow no class. Ahí le dicen a Martín. Bye. Teacher, ¿puede mandar el link? Le mando ahí al chat, al WhatsApp, por favor. Ok, ok. Por favor. No se los mando. Bye. Bye, teacher.